Muy bien. Buenas tardes, pues. A ver, dándoles a admitir, ¿no? A ver, déjenme ver. Estoy checado también a ver mensajes, a ver. Claro, uh... El micrófono, pues, no se les pase silenciarlo. Este ya. Admitir. Muy bien. Vamos a ver. Metir a todos. Ahí les voy, pero... Pues. Vamos a ver ese 11, 12 y 13. Ahí está. a ver. Pizarrón. Vamos a admitir. Listo. Ahí vamos, ahí vamos. Listo, estoy ya. A ver, vamos a tomar la captura. Porque nos lo están pidiendo, ¿no? De modo, pues así es el show. Hay que mandar evidencias. Emanuel, muy bien. Saber a ver. ¿Cómo? Ch, 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 ch. Estamos a 12 de septiembre. Listo. Vamos a ver. Verbo vi, ch, 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 Países y nacionalidades. No, nada más son países. Es raro. Por general va a países y nacionalidades juntos. A ver... A ver... Bueno, ya. Ya con eso. Entonces, vamos a cerrar aquí. Vamos a abrir acá. Ah, les voy a mandar mensaje por el grupo que se apuren. A ver, primer año. Listo. Tadeo, voy a admitir. Trece mensajes. Qué padre. Bueno sale compartir pantalla compartir sonido vamos a ver vamos a checar aquí que no esté fallando el micrófono a ver uno dos tres sí sí se escucha bien ahí es donde está moviendo la barrita bueno vamos a ir comenzando pues tenemos ahora unas cosillas ahí medio sencillas como siempre todos los temas son sencillos mientras se expliquen bien no Debemos aquí las páginas 12 y 13 de su libro. Se llaman este este tema va a ser el 1.2 My country 1.2 mi país. Que por pues, gracias a Dios nosotros somos de México, no no somos de algún país de allá de Sudamérica o no somos gringos, no somos de algún país este que en el caso, ¿no? Como dice el meme imagínate vivir en Suiza pero te las cosas que pasa aquí en México o alguna cosa así. Entonces, aquí tenemos parte 1, grammar, ver, to be, affirmative form. Verbo be, forma afirmativa. Be, be o to be es lo mismo, ¿no? Nada más que aquí el to se suele agregar como para darle más ímpetu, ¿no? Pero prácticamente este, está ahí nomás como adorno ahorita. ¿Por qué? Porque está sin conjugar. El verbo be se conjuga de diferentes formas. Ahorita voy a ver eso. Nada más antes de comenzar, voy a darles un aviso. Primero el trago de agua. El aviso. Ya vi con mucha tristeza cómo varios me están mandando tareas a destiempo, ¿no? Unos por, por motivos que sí justificables, otros por motivos que no. Les voy a decir algo, pues, este, y no se lo tomen a mal y no se agüiten. Pero uno como maestro trabaja, a mí por lo menos me toca trabajar seis días a la semana, de lunes a sábado. Por eso les digo el sábado, mi anoche va a estar, porque el domingo me gustaría, me gustaría por una vez en mi vida descansarlo. Y el domingo me mandan tareas y me mandan a decir que profe, que esto, profe, que esto otro, profe, que acá, profe, que allá, profe, ayúdeme, profe, esto. El domingo, plebes, es el único día que me toca descansar y me la paso a veces respondiendo mensajes a ustedes. Si van a hacer eso, si ya se van a echar al agua de que le voy a entregar el profe la tarea de este tiempo, por lo menos tengan la cortesía de entregarla el lunes, no el domingo. ¿Por qué? Porque pues ya de todas formas ya están, este, ya está entregada este tiempo a la tarea. ¿Qué más les da dejar descansar al profe el domingo, no? Para no tener chorros, mil mensajes ahí el domingo que contestar, ¿no? Entonces, quienes lo hayan hecho por motivo justificado, pues no pasa nada. Quienes lo hayan hecho por baquetonada, pues igual, este, ya dejen de hacerlo, por favor. Entren en la tarea a tiempo, no les cueste mucho los vales. Son los, los alumnos el lunes, fíjense, tienen lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado para entregar. Y aún así, uno que otro por ahí entregó a tiempo. no vamos a decir quiénes, ¿no? Entonces, ese era el anuncio. Vamos a ver ahora sí, parte uno, grammar, ver to be por forma afirmativa. El vi Ahí les va. Tiene tres formas en lo que es presente. Más otras dos en pasado, digo, más otras dos en negativo. Y bueno, son tres en negativo, pero dos pueden contraerse y una no. ¿Cuáles son? Ahí vamos a ver, ¿no? Chequen. Aquí vienen el am, el is y el are. Vienen las tres formas positivas. Las negativas prácticamente son esas mismas, pero contraídas. Y esto les voy a explicar algo interesante. ¿Cómo lo explico esto para que no sea muy en razón? Bueno, lo vamos a explicar así, miren. Vamos a ver. Tenemos el AM, tenemos el IS y tenemos el AR. De una forma que es mucho más sencilla de explicar. Y tenemos la forma negativa del am, que es el am not. Tenemos el este, isn't, que es una contracción de is not para el negativo de is. Y el aren't, que es una contracción de are not para el are. Ahí les va. Cada uno de esos tres verbos se usa en diferentes este, sujetos. El am va a ser exclusivamente para el yo que en inglés es, es el I. El am nada más se usa con el I. No puede ir ni con este ni con you ni con we ni con otro objeto que no tenga nada que ver. Ahí les va. El is para no complicarles mucho la vida va con todo sujeto que sea singular. Dígase el he, el she, el it, Pedro, María, el perro, este, la carreola, la mochila. Lo que ustedes quieran, quieran, perdón. Y el ar va con los plurales y con el you. El you puede significar tres cosas en español. Tú, usted o ustedes. Se conjuga la forma más predominante que es el ustedes. Y como el ustedes es plural se maneja el you siempre como si fuera plural, aunque no lo sea en el contexto que estén leyendo o que estén usando. Entonces, siempre se va a considerar el you como plural y siempre va a llevar ar y se va a conjugar como si fuera plural, aunque no lo sea. Entonces, esa es la peculiaridad del you. Entonces, repasando, yo con el am, singular con is, plural y you con ar. No tiene pierde, ¿verdad? Sencillo, muy fácil de hacer. Ve de aquí este, los ejemplos del is. Con estas, como si los pronombres nada más existieran como sujeto. Eso es lo que no me gusta de los libros de inglés, que nada más agarran los pronombres y los sujetos como tales te los dejan por fuera. No te explican que, por ejemplo, esos pronombres actúan como sujeto pero hay otros sujetos. No, es, no más existen los pronombres. Es como si te dicen, él fue a la escuela. Y luego te cambian la escuela y te dicen, este, Mariano fue a la escuela. ¿Quién es el sujeto? Pues Mariano, ¿qué es? Tercera persona singular. Es singular, por lo tanto lleva is no entonces he is she is it is I am we are you are they are qué significa el be el be significa ser o estar plebes. dice aquí las instrucciones o la explicación dice we use aquí ojo aquí le faltó una palabra conectora que es un artículo definido que se llama the, We use the verb to be. Utilizamos el verbo to be. Aquí se lo comieron al momento que escribió el libro. El libro trae errores. pues. Y el profe es tan canijo que a veces los detecta, ¿no? Siempre, ¿no? Igual el profe se equivoca todos Somos humanos, todos nos equivocamos, ¿no? Pero igual este libro, pues, debieron haberlo revisado varias veces antes de, de imprimirlo, porque así se ve medio acá. Imagínense que es como si compras... No, es como si contratas, vamos a suponer, un plomero. Y bien perrón llega acá, ¿no? Y la fregada, y es lo mejor de lo mejor. Y les oye, güey, esta llave es de medio o de tres cuartos. Ay, no sé, güey, qué te digo. Pues como que cuando te dice eso, pues, no, que es un plomero muy fregón, pues. Igual aquí, si dices, ¿cómo se pueden equivocar si se puede que son bien fregones los del libro? Pues se equivocaron, ni modo. Se ve raro, se ve feo, hace quedar mal la empresa, pero pues ya animo a la editorial. Utilizaba el verbo vi para decir nuestros nombres y para hablar sobre nacionalidades, profesiones, trabajos y sentimientos. ¿Es lo mismo una profesión que un trabajo? Pregunta. Se suelen enredar mucho y a lo mejor algunas definiciones sí, su, sí pudieran ser las mismas. Pero profesión es a lo que te dedicas y trabajo es de lo que trabajas. Por ejemplo, puede ser este, de profesión agrónomo, por ejemplo, pero dedicarte a vender este, hot dogs, a lo mejor. Suele pasar, ¿no? Por ejemplo, yo soy de profesión de ingeniero civil y trabajo de maestro. Entonces, mi profesión ahorita técnicamente es ser maestro, ¿no? Mi trabajo. Entonces, una cosa es lo que estudiaste y a lo que te ibas a dedicar o lo que te deberías dedicar y otra cosa es lo que estás haciendo. Porque en México no trabajas de lo que quieres, sino de lo que puedes. Ni modo, pues. Entonces, y sentimientos, dice, el verbo be, el verbo to be es lo mismo, tiene tres diferentes formas en presente y aquí está, ¿no? Ya las dijimos. Cuando se habla, dice, util, utilizamos comúnmente las contracciones. El I am se contrae con am o I am. Es medio rara la pronunciación porque es casi igual. Nada más ojo con el apóstrofe donde lo colocan. Yo he visto muchas veces que varios se la quieren dar de gringos. Aquí, aquí en Guasave, en Sinaloa, y en México, y en todas partes de Latinoamérica. Y usan la comilla esa, el apóstrofe indiscriminadamente. El apóstrofe no se usa para plurales en inglés. Memoricen eso. Los que vean ahí la bola de babosos que estén poniendo plurales con un apóstrofe en los nombres de los negocios, está mal. Los apóstrofes cuando va al final de un nombre... Ojo, porque a veces va antes de la última letra, a veces va al mero final de la palabra. El apóstrofe al final de la palabra indica posesión de. Vamos a suponer. A ver, ¿dónde está el pizarro Voy a borrar esto ya. Vamos a poner, vamos a suponer que estuviéramos en inglés. Digo que estuviéramos en inglés, que estuviéramos en Estados Unidos, ¿no? Y llega un chilango o llega quien sea de aquí de México y puedo ataquería. Y le pone changos taquería. Así nomás el nombre, porque se me ocurrió. Así, o taquería, changos taquería, porque se supone que está en inglés, ¿no? De hecho, los gringos saben que es una taquería, tú le dices taquería en gringo. Oh, taquería, te dice, y de volada sabe qué es. Así está bien. Así dice la taquería del chango. La otra es taquería changos. Chequen cómo cambia el significado. Taquería el chango. Taquería changos. Como ustedes le quieran poner. Pero, por ejemplo, he visto por ahí, creo que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Una barbería de aquí. Espartanos, creo que se llamaba. Bueno. Barbería de Espartanos, dice, en vez de decirle barbería Espartanos. ¿Por qué? Porque alguien se la quiso dar de gringo y ni siquiera le puso le ponen barbería y le ponen barber shop porque pues ellos ya se fueron al otro lado un mes y pues ya son gringos automáticamente ustedes saben no porque eso pasa eso pasa todo el tiempo como el caso de la doña que creo que les, no me acuerdo si les a ustedes otro grupo que se fue como un mes al otro lado y llegó aquí y en la parada del camión dice aquí se para el bus dice se queda así la demás gente de la parada del camión. el qué señora el bus el bus Sí, el bus. ¿El camión, señor? Le dicen. No, el bus, dice. Ya no era el camión, ahora era el bus. Pero bueno, así es la gente, ¿no? Entonces, las contracciones, el I am, el his she's y it's. Ojo porque estas no se deben de, de confundir, por ejemplo, el it's. No es lo mismo que it's. No son lo mismo esas dos. Este es posesivo de it. Este es un it is contraído. Aguas. Igual el his a veces por pronunciación se enreda con ese. His. No son lo mismo. Este igual es posesivo. Este es un he is. Con un verbo be contraído. Entonces, we are, you are, they are. Igual este a veces lo confunden con En El we are lo confunden con we're. Con pero con where. Que es pasado del verbo vi, curiosamente. Ojo. pueblo aquí. Este lo confunden con este todo el tiempo. Este es pasado para plural o you del verbo vi. Este es presente del verbo vi más un nosotros contraído. Aguas. Y el otro, el your. Lo confunden muchos so, los propios gringos lo confunden ni ellos saben su idioma muchas veces el yur con el yur este es posesivo este es un segunda persona con un verbo be contraído aguas No se equivoquen véanse más placosos más placosos que los propios gringos Entonces recuerden la regla que les dije am con el ay, is con todo lo que es singular are con los plurales y el you Entonces Dice aquí, look at the picture and complete with the correct form of the verb to be. Aquí igual le faltó el de, ¿no? Es, si en español lo tradujéramos así como está, dice, mira la imagen y completa con la forma correcta de verbo be. Del verbo be debe de ser. Del es una contracción del español. De él se contrae en del pasan las contracciones en español también ¿por qué? Porque somos flojos y porque al momento de pronunciar se oye muy similar algunas cosas y las terminamos deformando porque antes acuérdense que antes una persona que supiera escribir era rara y los que sabían escribir los escribanos a veces a veces no se las sabían de todas todas y terminaban cambiando algunas palabras por ejemplo y se los voy a dar esto como ejemplo siempre les he dicho yo esto alguna vez habían visto esa palabra sinaloa escrito con z ¿Quién lo había visto así? ¿O quién lo ha visto así? ¿O quién me dice si eso es válido o no? Anímense, please. participen, no sean tan mudos. Sinaloa con Z está, está incorrecto, ¿verdad? ¿Quién dice que está incorrecto? Yo. Muy bien, Hillary nos dice que está incorrecto. Muy bien, Hillary, gracias por participar, no como los demás compañeros que están mudos. Les comió la lengua el gato. Hablen plebes, hombre, no pasa nada, nadie los va a majar ni les va a decir nada ni les va a pasar nada. No sean mallitos, no les dé vergüenza, no tengan pánico escénico. Esa palabra sí Sinaloa con z está mal escrito ahorita. Pero en tiempos de antes plebes, Sinaloa iba con z. En los tiempos de 1800, 1700, 1000 y, para atrás. Búsquenlo, busquen libros por ahí de historia de cómo se escribía Sinaloa. ¿Por qué profe? Entonces, ¿por qué cambió a ese? Ahí les va. ¿Han notado cómo hablan los, los gachupines, los españoles, los gallegos? Que dicen, por ejemplo, mostaza, zapato, que dicen. O que dicen zarzir, que hablan así. La Z se pronuncia distinto que la S. Siempre de los siempre ha sido eso. Y así debería sonar la Z. Así como la estoy diciendo yo así. Como pastelosa la lengua. Pero como estamos en México, mi México mágico, tierra de no pasa nada y tierra de muy a fuerzas aprendimos a leer y escribir antes porque los españoles nos tenían bien metido el pie para poder hacerse ricos esos canijos. Nosotros nos tenían la ignorancia y la Z, la C y la S todas las pronunciamos como S porque muy a fuerzas aprendimos a leer y escribir nosotros solo, sabes. Entonces dijimos ah pues esa letra pues es, es como una S, ¿no? Sí es como una S, hasta se parece, verdad. Sí se parece, es pues una S, güey. Es una S, sí es una S, sin no lo va con S, verdad. Sí va con S. Con el tiempo se deformó. Es como la palabra maíz. ¿Quién la ha escuchado esa? Hijo de tu maíz, por ejemplo, dices muchas veces. ¿Quién ha escuchado maíz? Así, así como está ahí. Nadie la ha escuchado. A ver, aquí voy a poner algo por el chat. Yo, dice Andrea. Por ahí, Andrea y compañeros, todo sobrevive. Kevin también dice que ya la escuchó, parece. Es... Por ahí han escuchado Tadeo también, parece. Este, por ahí a lo mejor la han escuchado. Es muy dado que los, las personas ya grandes la escuchen esa palabra o la digan. ¿Y de dónde viene? ¿Por qué? Porque éramos analfabetos. Sí, desafortunadamente sí. Vas a decir, esta palabra está mal escrita, ¿no? Y sí, en español está mal escrita esta palabra. Esta es la correcta, no maíz. Pero ahí les va un detalle súper sumamente interesante y raro. Esta palabra está bien escrita en alemán. Háganme el favor. Lengua madre del inglés, casi, casi. Bueno, tienen la misma lengua madre que se parece tú. Entonces, como aquí había asentamientos de inmigrantes españoles, franceses, italianos, portugueses, holandeses ingleses y alemanes, etcétera los que son ingleses, holandeses y alemanes traían un dineral, un ferión traían los amigos y eran hacendados muchas veces entonces ponían sus tierras y ponían a los campesinos de aquí de México que trabajaran en el campo de ellos y ellos luego ponían su producto y lo etiquetaban ahí les va otro detalle tomate es igual en español y en alemán. Entonces, ellos ponían tomate y pues la gente los miraba y los que medio sabían algo de, de, de leer decían tomate, pues tomate. Y luego iban con el del maíz, con los maicitos y palen que un letrero y decía maíz, porque estaba en el idioma de ellos. Y la gente lo verá que dice maíz, maíz. ¿Cómo se dice patrón? Maíz, decía el, el alemán. Ah, Maíz, pues es maíz, es maíz, güey, es, sí, es maíz, güey, pues el patrón dice que es maíz y mucha gente lo agarró y de ahí quedó. Palabras raras, ¿no? Muchas palabras se vienen deformando y se agarran de otros idiomas, como la de machingan, pero eso lo voy a explicar, este, después. Ofirulais, resistol, Bistec, todas las palabras son de origen inglés, por ejemplo. Entonces, continuando, ¿qué podemos? La forma de correcta del verbo vi, ahí les va. ¿Cómo lo van a hacer? Aquí lo que no nos dice es que ap aparte del verbo be, te tienen que poner el pronombre. He es para él, she para ella, it para eso. We, nosotros, you, tú, usted, ustedes. They, ellos, ellas o ellas, si quieres decir inclusive. El I para el yo. Si este es compita, pues parece compita, no, no sabemos si sea transgénero, no nos importa tampoco. Suponiendo que este compitación compita, ¿cuál sería el pronombre para una persona de género masculino y singular? ¿Qué pronombre usamos? Él, ella, eso, nosotros, tú, usted, ustedes, ellos, ellas o yo. ¿Cuál? He. Sí. Él, ¿verdad? No tiene pierde. Y en inglés el él es el he. Entonces he. Más el is. Pueden ponerle he is o his. Cualquiera de las dos es válida. ¿Por qué? Porque ambas son correctas. Esta está sin contraer. Esta está contraída. Lo mismo a la comadre que está aquí. Si es una comadre, ¿qué pronombre personal debe llevar? Estos compitas, ¿qué pronombre deben de llevar? Más su verbo vi correspondiente, ¿no? Este compa, también. Y ellos, ellas o ellas, igual. Son amigos cercanos, dice. ¿Cuál amigo cercano le está agarrando la mano y estos son novios, no se hagan, no se hagan, ya tienen sus que veres y todos sus amigos. Pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? Entonces, ese es el primer ejercicio que van a hacer: ponerle uno de estos con todo y pronombre y verbo vi y lo completa, ¿no? No tiene pierde, está muy fácil y muy sencillo, ¿no? Vámonos para arriba. Aquí tenemos el ejercicio de pronunciación, vocabulary countries, vocabulario países. Practiquen decirlos y pronunciarlos en su casita, ustedes. Yo siempre les digo eso. No es necesario que lo esté repitiendo porque capas a que estamos rezando, ¿no? Tenemos aquí, primer país de todos, dice Australia, 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 muchas veces Australia, se debe pronunciar. Australia, pues es Australia, Australasia, vienen algunos libros muy viejos. Austral quiere decir del sur y Asia, pues es hacia el continente asiático. Asia del sur prácticamente quiere decir Australia. ¿Y por qué, profe, tiene la banderita de, del Reino Unido ahí metida? Fíjense la bandera de Inglaterra que está aquí, ahí está metida en chiquito. ¿Por qué? ¿Por qué está esa, esa mendiga bandera? ¿Y alguien que me explique por qué están los compas esos embutidos ahí? ¿Alguien sabe? Nadie. No les decía en la historia universal que Australia fue colonia de Inglaterra. Inglaterra colonizó casi todo el mundo o tuvo roces o mandó tropas o invadió algún país en algún momento. No más como seis o siete países en todo el mundo no los ha invadido Inglaterra. Así de coches eran. Bueno hasta la fecha. ¿Cómo que de coches de, de, de barranos pues de, de, de codiciosos puro puro billullo puro dinero sus amigos. Nada menos más a ver quién fregaban para quitarle su dinero. Sí. Igual que España también nos fregó de lo lindo. Portugal igual se fregó a Brasil de lo lindo. Este, Francia fue a fregarse allá este, a, a una parte de Canadá. Inglaterra se fregó una parte de Estados Unidos y una parte de Canadá. Holanda también era bien, bien dada andar viendo ver a quién fregaba. Entonces, todos esos países eran países colonizadores o pa países este. Bélicos. Nosotros bien contentos aquí, bien padre en nuestra vida hasta que llegaron nuestros amigos. Brasil, pues Brasil es igual en los dos idiomas. Brasil, Brasil, no tiene piedra, ¿no? Canadá, se pronuncia en inglés. Canadá, pues es Canadá, igual. Cuba, Cuba, pues es Cuba. Egipto, la pronunciación, Egipto. Egipto, la tierra de las momias y las estuatas y las porámides, como decía un compañero. Estuatas y porámides. Ya sé que no se dice así. England. England es Inglaterra, ¿no? ¿Acuerdas estos compitas? Colonizaron a estos, por eso está la banderita ahí. Y todavía forman parte de la Commonwealth. ¿Profe, qué es la Commonwealth? Van a decir, es como el nuevo Imperio Británico, la cosa es. ¿Y eso qué es? Pues, prácticamente dice que si se van a guerra los ingleses, estos güeyes, a huevo los tienen que apoyar. Qué raro, qué feo, ¿verdad? Pero pues no. modo. Germany, Germany, pues es Alemania, ¿no? La bandera nueva, porque tiene otra bandera sus amigos. No, la del Adolfito, no, la del Adolfito fue Este, antes, y antes de esa había otra Todavía, me refiero a la de antes del Adolfito Italy, Italy es Italia, ¿no? México, el mejor país de todos, obviamente México, pues México, ¿no? Poland, Poland, Polonia estos, estos compas salados Los han invadido estos Y los han invadido estos, y no me acuerdo qué otro país Por ahí los invadió también Todo el tiempo se los están peleando porque tiene yacimientos de carbón Y están en una zona estratégica y no sé qué más son bien salados los polacos, todo les pasa. Rocha, Rocha, la tierra del buen señor Putin, que le debemos a los rusos más de tres veces que se sepa, el que no haya estallado la Tercera Guerra Mundial, a los rusos, a los rusos, pues. A lo mejor hay tantas películas que ven, piensan que estos amigos son los buenos de la película, pero no. Estos son los que han sido los buenos históricamente. ¿Por qué, profesor? Sí, porque estos metieron el carro para provocar la Tercera Guerra Mundial más de tres veces que se sepa. Y estos amigos, esas mismas tres veces que evitaron que estallara Y quién sabe cuántas más que no se sabe. Aparte, estos amigos no andan yéndose para allá, para Estados Unidos, a ver qué les friegan, pero estos sí andan metiéndose acá para ver qué les friegan. Profe, su declarada su... su, su... ¿Cómo toma partido, van a decir? No es que tome partido, pero es que pues, piensen Ni dicen lo que les digo. Spain, Spain, pues, el país imperialista de antes España, conquistó casi toda América Latina. Tailand, Tailandia. Tailandia no tiene pierna ¿no? y United States, los United States, el país que toma el nombre de todo un continente, no tiene nombre propio, dice Estados Unidos de América, como si América el continente les perteneciera a ellos nomás. Y la doctrina Monroe dice América para los americanos, o sea, tú explota toda América, saca lo que puedas y los demás que se frieguen. Doctrina Monroe, búsquenla si no me creen. Venezuela pues es igual en todos los idiomas, Venezuela, Venezuela. País este, cuyo don es su maldición estar sentado sobre uno de los yacimientos más grandes de petróleo del mundo, si no es que más grande. ¿Y porque es su maldición, profe? Porque los gringos lo querían a fuercitas y querían hacerlo de aquí, de prácticamente hacer todo el negocio de ellos y dejarlos a un pan por medir a estos copitas. No quisieron, no quisieron jalar y les hicieron lo que a los árabes, o jalas, o cuello, o copela o cuello, como decía el chino de las lomas. Y ahora los tienen bloqueados comercialmente, y es un país que está hundido en la miseria, pese a que está súper mega rico, está sentado en toneladas de, de, de petróleo. Y para colmo, cuando se enemistó con Estados Unidos, las reservas de oro de este país, que estaban en Inglaterra, como Inglaterra y Estados Unidos son amigos y se llevan de la mano así, le dijo a Estados Unidos a Inglaterra: ¿Sabes qué, güey? Quítale las reservas a este canijo. ¿En serio, güey? Sí, quítase las reservas Ah, bueno, pues dinero para mí, pues dijeron otros: pues sí. Y por Venezuela se quedó más hundido en la miseria. No tiene ni reservas. Qué triste, ¿verdad? Prácticamente es una mafia los países. Esos. La que sigue, on scramble the words, desenreda las palabras. Son los nombres de países plebes, no tiene pierde y prácticamente ejercicio de, de kinder. Fíjense, la letra mayúscula siempre va a ser la primera. Y fíjense, los países de aquí ya prácticamente está regalado. O sea, que no lo sepa desenredar es porque no quiere. Entonces, ese es el segundo ejercicio, ¿no? Tercer ejercicio dice, match the columns to make correct sentences. Corresponde a las columnas para hacer oraciones correctas. Tenemos aquí países, Italia, Cuba, Tailandia, Brasil, Australia. Y bien definiciones, dice, is an island in the Caribbean. Es una isla en el Caribe. ¿Qué es el Caribe? A ver. ¿Dónde está el Caribe? ¿Saben qué es el Caribe? ¿Saben qué es el mar del Caribe? Nadie. Plebes, el Caribe está por ahí por donde está el Golfo de México, entre por ahí por Florida, el Golfo de México, lo que es la parte que está Veracruz, todo eso por ahí, todo eso es el Caribe. No va a faltar el que dice, profe, a mí me gustan mucho los películas de los piratas del Caribe y no saben ni dónde está el Caribe. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿no? ¿Qué países hay ahí en islas? Pues búsquenle. Dice la B, está en Europa y sin Europa. ¿Cuál? Pues Cuba, ¿verdad? No, ¿verdad? ¿Cuál de todos esos países es el único de Europa? Dice, is a country, a continent, and an island. Es un país, al mismo tiempo es un continente y al mismo tiempo es una isla. ¿Cuál? ¿Quién sabe? Y in Asia. Está en Asia. Y dice, is a large country in South America. Es un país grande de Sudamérica. ¿Cuál será? ¿Quién sabe? Póngale ahí este, la letra que corresponda. Pero a cada número. Hasta aquí antes voy a ver la página que sigue. ¿Alguna duda, pregunta, comentario, mitote, chisme o algo que quieran comentarme? Nadie. A ver, alguien me contó que por el chat. Es tarea de, es tarea, dice, de un libro. Es tarea de un libro, me imagino que quiso preguntar Wilber. Sí, del libro, este... A veces me borró el nombre. ¿Cómo se llamaba? Se me fue de la cabeza... Lo traigo a la punta y a me borró en la cabeza para siempre. A veces pasa así, ¿no? A ver, aquí le digo el nombre. English Aware se llama, English Aware, ya me acordé. English Aware 1. Tienen que comprarlo ahí con Chayito, los de lo Leva, los de aquí de WhatsApp, tienen que ir para allá para este... Pues Vayan ahí a la dirección y pregunten que si cobran para acá el libro, porque no sé exactamente cómo va a ser el proceso aquí en WhatsApp. Ahí les van a decir, ahí la escuela con tal de vender les va a decir de pie juntillas cómo hacerle, dónde lo va a pagar, cómo lo va a pagar, si tienes que dejar propina, si tienes que pagar en efectivo, si tienes que pagar con euros, en dólares, con pesos. Todo les van a decir, no se preocupen. 530 pesos cuesta, les dura todo el año. Primero y segundo semestre es para el li libro 1, tercer y cuarto semestre libro dos, quinto y sexto para el libro 3. ¿Cómo se llama el libro? Me pregunta Tadeo, English Aware. Ahí está el nombre, mire. Déjese lo pongo aquí. Uh -huh, uh -huh. A ver. Los digitalizados U UDO English Aware 1. Ahí está. Debe traer ese puente el uno, el dos trae el, el reloj este de allá de Inglaterra, el Big Ben, que creo que ya le cambió el nombre, y el 3 no me acuerdo qué trae. Entonces, chequenlo, búsquenlo, cómprenlo, está bonito, está interesante, y tengo que hacer la promoción porque, pues de modo, este, la escuela tiene un contrato con la editorial y tengo que decir eso, ¿no? Como cuando les pagan a los influencers, pues oh, mira qué bonito producto, que te lo recomiendo mucho, y, de, y a lo mejor no es cierto, pero pues tiene que proporcionarlo uno porque por eso lo están pagando. Igual a uno le están pagando por eso, así que pues ni modo. Tengo que darles la promoción por La tarea para cuándo sería? Para el sábado medianoche más tardar, tienen todo el día de hoy, mañana, pasado, etcétera, etcétera. Hasta el sábado medianoche. Si me la entregan el domingo, ya está destiempo y aparte me voy a enojar. Si ya no la entregan el sábado, entren las lunes mejor. Dejen el domingo descansar. Ya trabajo seis días a la semana, siete ya es inhumano, ya no sé Dios. Entonces, vámonos para la página que sigue. Mientras tanto, alguna otra duda que quieran preguntar, pueden ir haciendo por el chat antes de que se nos acabe el tiempo. ¿no? Esta parte de listening, ignórenla, no se preocupen por ella. Te debo aquí reading and writing, dice aquí. Lectura y escritura, dice read the text, underline the line nationalities, write in your notebook which countries these nationalities belong Dice lee el texto, subraya las nacionalidades, escribe en tu cuaderno cuáles países esperan. A qué países representa esta ciudades o pertenecen. Aquí, más que nada, esto está demasiado sencillo. No me interesa tanto que lo hagan. Lo que sí les voy a pedir que hagan es que les voy a catafixiar este ejercicio por otro. Y eso va a ser lo último que vamos a ver, de hecho, aquí. Porque aquí dice... ¿De dónde son los, las nacionalidades? Las, perdón, las personalidades. Este, eso ahorita se lo voy a cambiar también. Escojanme 20 países con sus nacionalidades. Y pónganme una tabla de esta forma. Eso va a ser su ejercicio que les voy a cambiar. ¿Por qué? Porque es más interesante, sí, y aprenden más. Por ejemplo, vamos a suponer: Switzerland, Suiza, nacionalidad, Suizo. Significa Suiza. Entonces van a ponerle país en inglés, el nombre del país en inglés, la nacionalidad en inglés y la traducción en español del país. Luego le ponen, por ejemplo, Brasil. La nacionalidad es Brasilian y le ponen post-Brasil en español. Cambia la e, Z por una S. Aguas. Ahí les voy a otro dato interesante y feo. En, en, en Sudamérica, México se escribe con J. Así, así de, así de feo. Sí, así de feo, pues, ni modo. Y en el español de ellos es válido México con J. Bueno, eh, cada quien su show, ¿no? ¿Se entiende? 20 de estos. Aquí hay uno, aquí hay dos. País, nacionalidad y traducción. País, nacionalidad, traducción. Hagan una tablita bien bonita, bien perrona. Si quieren ponerle dibujitos, la bandera, así un Winnie Pu y lo que ustedes quieran para que sea se más bonito, mejor. Y el último ejercicio, antes de que me corte el Zoom, dice aquí: escoge dos de las siguientes personas famosas, cuéntale a tu compañero su nombre y de dónde son. Ahí lo que van a hacer es que van a agarrar cinco personalidades que a ustedes les gusten. ¿Quién es? La Lady Gaga, este, el, el Vin Diesel, quienes ustedes quieran. El peje, si quieren. Y póngale ahí el nombre de la nacionalidad y de qué país es. O de qué, qué nacionalidad es, por ejemplo. El peso pluma, dice José Wilber. Lo voy a reprobar nomás por ese comentario, Wilber. Nada, no es cierto. Entonces, si quiere ponerme ese póngame el hombre. No pasa nada. Que cante zarra, sea otra cosa. Pero cada quien este, puede elegir lo que, cada, lo que cada quien quiera. No nos vamos a apelar que porque a él o a fulanito le gusta el peso pluma o el pitbull o... O el Daddy Yankee, o no sé quiénes cantan así ya feo en estos días, que ya todo el mundo canta bien feo. Este, parece que se puso de moda y se estrena ahora, y que entre más feo cantes, más famoso te vuelves. Pero bueno. Entonces, pónganme el peso de ¿dónde es tal país? Este, la... el Justin Bieber, por ejemplo. Asco Justin Bieber. ¿De dónde es? De Canadá, creo que es el amigo. De eso no me acuerdo si es canadiense o gringo. ¿Los BTS de dónde son? Bueno, pues que de Corea del Sur. Y así me lo ponen. En inglés, obviamente. Póngale ya sea el país o la nacionalidad, cualquiera de los dos. Nomás más que sean constantes, se va a poder país, todos con país, se va a poder nacionalidad, todos con nacionalidad. Y ese va a ser el último ejercicio, cinco celebridades que les dé su gana, que ustedes quieran, admiren, este, les guste, les haga la atención. Este, a ver, aquí me pregunta Tadeo. Entonces, la, la tarea sería la tabla y qué más. La tarea sería la tabla, las cinco personalidades con su nacionalidad o país y de la página anterior serían el ejercicio. Este que está aquí, donde están estos compitas, les recomiendo que repitan la clase grabada si no lo alcanzaron a ver. Y estos dos ejercicios de acá. Son tres ejercicios de la página 12 y lo de la página 13, que es la tabla y las cinco personalidades. Ya me va a cortar el zoom en cualquier momento, pues Ya ahorita ya prácticamente terminamos. Nomás estamos aclarando dudas. ¿Alguna otra duda antes de que me corte, Plebes? Nadie. Ya cualquier vuelto va a cortar solo. Acuérdense que ya terminamos por hoy. ¿Hay libro en PDF? No, está prohibido el libro en PDF. Está de nada más se puede comprar. ¿Por qué? Porque si no nos...